Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión, por hacerlo realidad. Hola amigos, bienvenidos una vez más a Gol México. No olviden suscribirse para que no se pierdan de ninguna novedad del canal. Sin más, comencemos. Luis Sague destapa el circo que es el Tri con Martino y revela el por qué no llega a Sendejas. La selección mexicana se encuentra a 2 meses de que comience el Mundial de Qatar 2022. El Tri de Gerardo Martino todavía tiene un sinfín de dudas acerca de los convocados que usará, así como el posible desempeño del combinado nacional en la fase de grupos. Sin duda, las aspiraciones de la mayoría de la afición se encuentran en llegar al tan hablado quinto partido, idea de la prensa mexicana que se ha vendido como la maldición que siempre ha arrastrado el Tri. Sin embargo, parece que las ilusiones por llegar a dicho partido se encuentran cortas, pues varios aficionados y analistas no se encuentran a gusto con el trabajo de Martino. Uno de ellos es Luis Sague, exfutbolista de la selección mexicana y actualmente cronista de TV Azteca. Sague criticó la decisión de Martino en asegurarle su lugar a Rogelio Funes Mori, pues considera que el delantero de Rayados ni siquiera juega el tiempo suficiente para ser convocado al Tri. El caso de Sendejas, otra espina en el ciclo Martino. Siguiendo la lógica de Sague, el tema de Alejandro Sendejas tendría perfecto sentido, pues el jugador, a pesar de disputar más minutos que Funes Mori, no ha sido convocado porque dicho requisito no está en la lista de Gerardo Martino. Por lo tanto, es lógico, aunque criticable, que un jugador que ha sobresalido más en una liga que otro no sea convocado. Amigos, eso fue todo por el video de hoy. No olviden en dejarnos un like y suscribirse al canal. Recuerda, todo sobre el fútbol mexicano lo encontrarás aquí. Somos Gol México. Hasta un próximo video. Eso que te imaginas, eso que parece una locura, es posible. Y lucharemos hasta el último día, mientras nos quede ilusión por hacerlo realidad.